¿Han ido? Sí, a veces están muy ricos los hamburguesas, sí, así me gustan. Los que me gustan más, cuando vas antes de las 11 para grabar a breakfast, y agarré a los pancakes. ¿Cómo se dice pancakes? El pancake. Y un día me levanté para agarrar pancakes para mi familia y yo, y me fui por aquí por la Whataburger, que antes estaba ahí por la Alameda, no sé si han ido ahí, pero ahí estaba una Whataburger por ahí, y luego me fui por la drive-thru queriendo, apenas canté porque era los como 10:59, era los 11 se paran, y luego pidí mi orden y agarré mi comida y le di el dinero y ya me fui para mi casa, y luego ya agarré los pancakes de mi carro y me fui adentro. Y miraba las bolsas y la abrí, y ¿qué piensas que estaba ahí? ¿Pancakes? No, la verdad, compré bolsas de dinero. Lo que pasó, ¿saben? Tanto bolsas de dinero, ¿cuántos la han pasado así? Casi a nadie, más que así. Y la abrí, como, santo Dios, gracias Dios, porque me vendí así y todo, pues, así. Pero estaba un stack. Y tenía, no era de dólares, single dollars, era como de 50s and 20s, hasta creo que vi 100, eran dos bolsas, y la abrí, y se como santo, y luego abrí la otra, y era doble la size, y la que estaba chica, la más chica, dijo como 1,000 something de dinero, y el otro estaba como doble el stack, y pienso que esta tenía 100. Y la verdad, como estaba pensando, pues, Dios me bendició con este dinero. Pero estaba pensando, pues, ¿cómo pasó? Qué raro, porque no te la dan así. Y luego yo estaba pensando, pues, ese dinero, si yo la acepto, pues, ¿qué? Pues, ¿qué va a pasar al manejador? ¿Qué va a pasar al que ponió la dinero en la bolsa? Y como yo estaba poniendo un pensamiento, y luego mis familias compraron ese dinero conmigo, digo, Isaac, ¿dónde agarraste todo ese dinero? O sea, como, la verdad, pues me fui a agarrar Whataburger, y mi casa estaba en dos. Uno quería que yo la quedara con el dinero, y los otros quería que yo mejor regresaba ese dinero. Entonces mi papá y mi hermano dijo, Isaac, Dios te la dio. Y Dios te bendició. Pero mi mamá y mi hermana dijeron, ¿sabes qué, Isa? ¿Cómo si aceptas esto, mira qué va a pasar? En tu vida siempre vas a tener como decisiones. Y decisiones va a tener coincidencia. Cada decisión que tú haces es the consequence. Y pues, en eso yo estaba diciendo, la regreso, no. Y como en esa historia, ese Whataburger estaba trabajando una hermana de mi iglesia. Y siempre estaba hablando al manejador de Dios. Le dijo, vete conmigo, vamos a ir a la iglesia, te va a gustar. Necesitamos una relación con Dios. Y era un católico. Y ella era un cristiano. Pero lo que él quería, él dijo, ¿sabes qué? No me gusta la religión de Cristo. De los cristianos, porque todos son hypocrites. I don't know what hypocrites are. ¿Hipocretos? ¿Hipocretos? Hasta yo I make up words every preaching. Hypocrites. Pues los cristianos dicen algo, pero no son verdad. Siempre piensan que ellos son más mejores que los demás, pero la verdad todos son hypocrites. Y siempre le avisaba el manejador a mi hermana que estaba trabajando ahí. Y yo no sabía que estaba trabajando en ese Whataburger, porque me dijo que sí trabajaba en Whataburger. Y ella siempre hablaba de él, de Dios, y diciendo eso, pero él no quería nada, porque él pensaba que todos estaban hypocrites. Y pues, ese día, como él pensaba, pues, ¿dónde está el dinero? Y fueron a buscar en la bolsa, pero eran mis pancakes. Y ellos diciendo, válgame Dios, ¿dónde se fueron todo ese dinero? Porque era todo el dinero de un weekend, la Whataburger. De un weekend, de así, todo ahí. Y nunca la pongan en un bolsa, nomás ese día, pues, la desearon a decir eso.
Y ahí están corriendo como locos. Y yo estoy en mi casa, o sea, como. Sí, yo estoy diciendo, la regreso, no la regreso, porque cada minuto que tú dejas pasar, cada minuto tú vas a decir, pues no, no la voy a hacer. So, yo sabía y me ponía un poquito de tensión, pensé a contar, a ver cuánto es de aquí. Ah, no, pues no lo puedo regresar, eso ya Dios me lo dio. Y luego la otra está, pues twice as big, ni la quería contar la otra, o sea, como, ah, Dios. Y luego yo dije, por fin, ¿sabes qué? La voy a regresar. Y so me voy y hablo a ese Whataburger y dije, bueno, que yo quería hablar de, cuando fui a agarrar mi comida, me dieron, y luego de ahí el manejador dijo, ¿el dinero? Como, sí, ¿tienes el dinero? Sí, la quiero regresar. ¿La quieres regresar? Sí, pues me la dieron por error y pues fui ahí. Y solo luego me voy ahí y me bajo y yo le doy el manejo de su dinero y dijo, ah, válgame Dios, la verdad, wow, me sorprendí porque me estás regresando el dinero. Soy como, está bien, me dice, ¿quieres algo? ¿Una hamburguesa? ¿Un patty melt? Pues yo dije, no, yo no quiero que me paguen para hacer lo que es bien. Y en ese momento estaba un hamburguesa que se llama 531. Que ya I regret, I wish I should have got it, pero eso es otra historia. So, yo quería agarrarlo, pero dije, no, no, yo no quiero que me paguen para hacer bien. Y luego ya dije, así, la dejamos así, la persona que me la dio por error, por favor, no la corren, por favor, ahí estamos bien. Y luego yo me fui. Y luego el manejador sorprendido, y ya cuando oyó mi hermana de esa historia, de su manejador, estaba diciendo, ¿cómo estaba este muchacho? Ah, pues así, con el pelo como más o menos chino, güero. Me estaba diciendo, sí, ¿cómo es ese joven? Ah, la verdad, ¿cuál carro maneja? Un carro rojo. Antes yo manejaba un carro rojo, un Countach. Ah, ese joven que tú estás hablando, él va a mi iglesia. Ah, sí, él va a mi iglesia. ¿Y sabes qué? Él es cristiano. Y de ese momento, ese manejador se dejaba oír las palabras de Dios, lo que dijo la hermana. Y en ese momento él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia. Y hasta ahorita ya aceptó a Dios en su corazón. Y yo creo que se movieron a Midland, Texas, y allá por allá anda. Y pues en ese momento yo no sabía, y luego me dijo mi hermana, cada decisión que nosotros tenemos para hacer algo, hay un consequence, para el bien o para el mal. Lo que, donde tú vas, tú puedes ayudar a gente a seguirte al cielo o al infierno. Para nosotros, debemos a nomás recordar de cada acción, tiene un consequence, sea bien o sea el mal. Y nomás, eso yo quería enseñar que, ¿sabes qué? Pues yo sí soy un cristiano. Y si tú estás diciendo, pues todos los cristianos son hipócritas, por favor, hay hipócritas en toda religión, la verdad. Hay unos que sí son o que no son. Pero la verdad, lo que yo puedo decir es que Dios es, Dios me cambió y yo soy una nueva criatura. No porque yo soy, me dieron un nuevo cuerpo, soy el mismo cuerpo, pero lo que cambió es adentro. Porque antes yo estaba muy peor, no tenía esperanza, pero Dios me da la esperanza. Y lo que Dios ha sido en mí, puede ser en ti. So vamos a nomás inclinar nosotros dos, vamos a hablar. Dear Heavenly Father, thank you God for this moment, Heavenly Father, donde nosotros podemos oír de este testimonio, Señor. Que tú, Señor, nos hablas, Señor, y que tú nos cambies, Señor, para el más mucho, para el mejor, Señor. Que nosotros podamos ayudar gente a que nos sigan al cielo, Señor, y que nosotros somos tus hijos y que tú nos cuides, Señor. Hasta el próximo semana te pedimos que tú nos cuides y que tú nos guardas en nuestros carros y en nuestros trabajos y donde sea, donde vamos hoy. En el nombre de Jesús te pongo todos los jugadores aquí y todos decimos, amén. All right, guys.